Nosotros, yo estoy trabajando principalmente en Alaya. Alaya Capital surge hace unos 8 años atrás como un fondo de capital de riesgo. Básicamente es un fondo de inversión. Lo que hacemos es invertir en emprendimientos de base tecnológica. Y desde el año pasado comenzamos a implementar un programa de innovación abierta. ¿Qué significa la innovación abierta? O por lo menos desde el enfoque que nosotros tratamos en Alaya. Básicamente vinculamos necesidades y oportunidades de innovación de grandes empresas con soluciones que desarrollan emprendedores tecnológicos, ¿sí? Ya durante la presentación vamos a ir viendo qué ventajas y qué beneficios hay desde el punto de vista de la cultura empresaria de trabajar la innovación, no solo puertas adentro, sino también hacia afuera. Una de las empresas, actualmente estamos trabajando con Naranja, estamos trabajando con OSDE, con Promedón y con Apex. En realidad, Apex es una empresa que ya tiene un camino, que ya tiene una trayectoria en todo lo que es transformación digital, innovación abierta. Por eso me animé a invitarlo a Santiago, que es gerente de innovación en Apex, para que nos comente, ya no tanto desde la teoría, sino más bien desde la práctica, cómo trabaja una empresa el tema de la transformación digital. Bueno, para comenzar la presentación, buscando algunas imágenes que tuviesen que ver con la innovación en las empresas, me encontré con una imagen que refleja la experiencia que hemos tenido en este último año trabajando con muchas empresas más de tipo tradicional, no solo en Córdoba, sino también en Buenos Aires. ¿No pasa? ¿A dónde apuntabas? Ahí va. Bueno, no sé si alcanzan a leer. Esta es un poco la situación que nos encontramos nosotros en las empresas en materia de innovación. Fíjense, este es el director de innovación, este vendría a ser el Santi, que le muestra al resto de la gerencia en la empresa que ha logrado descubrir, ha encontrado la famosa gallina de los huevos de oro, ¿sí? Entonces le presenta al resto de los gerentes y ¿qué le responde el gerente general? Le dice, mira, la verdad que eso es una distracción respecto al core de lo que hace nuestra compañía. O sea, está bueno, pero no tiene nada que ver con lo que hacemos. Están los huevos de oro ahí, ¿eh? La gerente financiero que responde, además, no habíamos presupuestado recursos para desarrollar esta nueva unidad de negocio. Y por último, el gerente de operaciones que ya está con el hacha pidiendo el cogote de la gallina para poder producir lo que ya la empresa viene realizando, ¿sí? Y esa es un poco la realidad con la que nos encontramos en materia de innovación. Todos los empresarios en sus discursos mencionan el tema innovación, pero la verdad es que al momento de realmente implementar o analizar el cambio del core de una compañía o la introducción de un nuevo producto o la apertura de una nueva unidad de negocio, empiezan a aparecer todos los peros, ¿eh? Y ahí. No, apunté a todos lados, ¿cómo? Una startup urgente acá queda. Sí. Menos mal, porque me estaban tratando de inútil a mí. Somos dos. ¿Querés pasarlo de allá, si no? Adiós, allá. Y re... No, no, pasaron de allá. Ahí va, buenísimo. Bueno, fíjense esto que parece un chiste lo que acabo de contar. En realidad, para algunos no es tan gracioso. Esa realidad ha sido la principal causante de muerte de mega empresas multinacionales, el caso de Blockbuster, ¿sí? En el año 2000, cuando nacía Netflix,
cuando ya tenía pocos años desde su nacimiento Netflix, Blockbuster la pudo comprar en 50 millones de dólares a esa empresa. Y la respuesta fue, cuando Blockbuster analizó, la respuesta de esos gerentes que decían, esto está fuera de nuestro core, esto no es lo que hacemos, no tenemos presupuesto asignado para eso. Fíjense que solamente 12 años después, Blockbuster deja de existir y Netflix pasa a tener un valor, esto es revenue, estos son ingresos, pasa a tener un valor de 11 billones, a facturar 11 billones de dólares anuales y el valor de la empresa pasa a ser de 100, estar arriba de los 100 billones, es decir, lo puedo comprar en 50 millones y Netflix después, esa gallina de los huevos de oro, llegó a generar una facturación que Blockbuster nunca conoció. Y esta realidad, este ejemplo, que tal vez muchos lo conocen, también lo podríamos encontrar en otras grandes empresas. El caso de Kodak también es un caso de manual. Pero fíjense que el tema de la transformación digital está ocurriendo. El ex CEO de Cisco afirma que el 40% de las compañías actuales van a estar muertas en 10 años. Esto fue una afirmación en el 2015. O sea, para el 2025 él estimaba, de acuerdo a la tasa de mortalidad y de nacimiento de nuevas empresas, que el 40% de las actuales van a estar muertas. Eso que parece una afirmación intuitiva, en realidad no lo es tanto. Cuando uno va al índice de Standard & Poor's es una consultora en Estados Unidos que tiene un índice que sigue las 500 compañías de mayor valor justamente en Estados Unidos. Fíjense, en el año 1958, la edad promedio de esas 500 principales compañías era de 61 años. La edad promedio actualmente pasó de los 61 años a los 18 años. Es decir, todas las viejas compañías, las compañías de tipo tradicional, están perdiendo lugar y lo están ganando aquellas compañías, las más nuevas, que en general incorporan alguna, o nacieron digital, o empezaron a incorporar lo que se llaman las tecnologías exponenciales. ¿Qué tipo de empresas se les ocurre? ¿Por qué se redujo tanto el año promedio de vida de estas 500 empresas? ¿Qué empresas aparecen ahora? Facebook, Google, Apple, ¿sí? Bueno, acá les traigo un libro que les recomiendo mucho, la verdad que es de muy fácil lectura y analiza todos estos temas, que es Organizaciones Exponenciales. ¿Han escuchado hablar de Singularity University? Dieron una charla de eso. Bueno, la verdad que es un libro muy bueno porque lo que hace es analizar patrones de crecimiento de estas empresas más jóvenes. Identifica 10 atributos que tienen estas empresas y que no tienen las empresas más tradicionales que sí están muriendo. No vamos a mencionar cada uno de esos 10 porque se va a volver muy tediosa la charla, pero básicamente lo principal tiene que ver con incorporar tecnologías exponenciales a sus procesos productivos, tiene que ver con procesos de trabajo vinculados a metodologías ágiles que mencionaban recién. ¿Qué habla esto de las metodologías ágiles? Por ejemplo, la metodología Lean Startup, que nació en las startups, pero que hoy están siendo muy implementado en grandes compañías, que tiene que ver básicamente con el trabajo de el hacer prueba y error, ¿sí? En donde cada afirmación o cada idea que surge en la empresa es simplemente una hipótesis que hay que irle y validarla y contrastarla en el mercado, obtener un feedback de los llamados early adopters, pues los primeros consumidores, y empezar a tratar de conocer al consumidor de manera tal que el producto que logramos lanzar al mercado realmente vaya en línea con una necesidad del mercado. Ya cada vez más escuchamos la afirmación que actualmente el CEO de la compañía es el consumidor. Esto es muy importante porque en verdad puede parecer algo muy obvio, pero lo que está ocurriendo en las empresas es que las empresas están pensando y analizando cómo mejorar el producto con análisis internos sin hacer un análisis previo de cuál es el segmento de clientes o el segmento de usuarios de su mercado. Y si no conoces cuál es tu segmento específico,
imposible que lo conozcas. Y si no lo conoces, muy difícil que le logres resolver un problema. Vamos a pasar acá. No. Si me podés. Ahí va. Entonces, ese panorama que representa para las empresas más de tipo tradicional una amenaza, porque básicamente la innovación y la transformación digital es una carrera en donde las empresas nacientes, las que nacen digital, son por definición más ágiles, justamente por esos procesos que utilizan, estas empresas más tradicionales se están quedando atrás en esa carrera. Entonces, ante esa amenaza aparece una oportunidad que tiene que ver con el famoso ecosistema emprendedor. Un ecosistema emprendedor que ya está muy desarrollado en algunos mercados y que en América Latina, si bien todavía es un ecosistema emergente, ya empezamos a encontrar un volumen de startups, no solo en cantidad, sino en calidad, que hace que empiecen las empresas a encontrar soluciones innovadoras y tecnológicas que puedan incorporar a sus procesos o a sus unidades de negocio sin tener que desarrollarlas internamente. Imagínense ustedes el caso de una empresa que quiera introducir desde cero una innovación. Una empresa tradicional, industrial, piensen en cualquiera, que quiera desarrollar, un producto tecnológico. ¿Qué implicaría esto? Buscar armar el equipo para poder desarrollar ese emprendimiento. Se sabe que los recursos humanos tecnológicos en Argentina no abundan, son muy difíciles de conseguir. Segundo, invertir una gran suma de dinero, no solo para cubrir los costos de ese equipo, sino también para desarrollar ese producto. Y tercero, esperar de acá a un año hasta que tengamos el prototipo o el producto mínimo viable, que se dice el MVP, de acá a 6 meses, en un año, y ver qué resultados tuvimos. Entonces, fíjense el tiempo que eso lleva y la diferencia o la velocidad que tendría esa empresa si decide incorporar esa innovación asociándose o vinculándose de alguna manera con alguna startup que ya tenga el producto, no solo el producto desarrollado, sino también ya validado en el mercado. ¿Se entiende el concepto? Entonces, la empresa no tiene que buscar el equipo de trabajo, no tiene que invertir en ese año entero en desarrollo y en validación. Esas son las principales ventajas para una empresa tradicional de vincularse con startups. Ni hablar para los emprendimientos de base tecnológica, las ventajas, obviamente, de asociarse con una empresa que ya tiene canales de venta desarrollados, tiene que ver con la posibilidad de escalar y crecer más rápido a partir de la atracción que puede generar en el mercado. Si podemos pasar, ahí va. Bueno, entonces, si tuviésemos que decir cuáles son las principales 5 ventajas para las empresas de introducir esta innovación abierta, de buscar emprendimientos de base tecnológica, la velocidad de la innovación, lo que hablábamos recién, el hecho de realizar, si uno monitorea hacia dónde están yendo los emprendimientos de base tecnológica por los verticales, si la empresa, no sé, es de salud o de educación o lo que sea, si es una financiera, etcétera, el hecho de estar buscando startups, en definitiva, termina siendo un trabajo de vigilancia tecnológica. Eso nos permite saber hacia dónde está yendo el mercado, hacia dónde están yendo las nuevas tecnologías, y eso nos permite poder analizar permanentemente si es necesario redefinir el core de la compañía. Un tercer aspecto tiene que ver similar, que no es el mismo, quizás sin cambiar el core, podemos encontrarnos con productos, nuevos productos que podamos ofrecer a una cadena o a un canal de ventas ya desarrollados. En el caso de Naranja, que estamos trabajando, por ejemplo, es muy interesante, habrán notado que ya no se llama más Tarjeta Naranja la empresa, ahora se llama Naranja. Dejó de ser una empresa estrictamente financiera para ser una empresa que provee todo tipo de servicios tecnológicos. Está virando hacia eso. Naranja decidió cambiar el core de la compañía. Y, lógicamente, está buscando en estas startups nuevos mercados para explotar los canales de venta que ya tienen desarrollados. ¿Sí? Naranja llega a 5 millones de personas con su resumen de cuenta, tiene asociados más de 200.000 comercios,
Es decir, fíjense el potencial para ofrecer productos y servicios a esos comercios amigos más a los clientes. Mitigar el riesgo. Todo esto de la innovación abierta y de las startups, nosotros en general lo que buscamos en Alaya no es solo vincular, sino también lograr que la empresa invierta en las startups. Es decir, lograr que esas empresas tradicionales se queden con un porcentaje de del emprendimiento a cambio de un monto de dinero que va a hacer que el emprendimiento pueda acelerar su crecimiento. Este mercado se conoce como capital de riesgo. Cuando estamos hablando de productos innovadores y nacientes, conllevan un alto riesgo, pero lo que está mencionando la bibliografía y el ejemplo de Blockbuster con Netflix es que el principal riesgo es no invertir y no intentar sumarse a esta ola de la innovación. Es decir, si una compañía tradicional invierte en una startup, ¿se va a salvar? Puede que sí, puede que no. Si una compañía tradicional no se vincula a estas nuevas startups, ¿va a fracasar? Sí. Entonces, es una cuestión de, es riesgoso no invertir en riesgo, básicamente, no arriesgar. Me quedan 2 minutos, ya termino. Y el último punto que tiene que ver con esto que les hablaba de los equipos de trabajo, los recursos humanos y principalmente la cultura de trabajo dentro de la empresa, que es un poco lo que va a hacer hincapié Santi cuando hable del caso de Apex, ¿sí? Cómo las startups pueden dinamizar la cultura de trabajo de la empresa. Ya algunas empresas, sin necesidad de estar vinculándose a startups, ya están empezando a transformar sus metodologías de trabajo, introduciendo estas metodologías ágiles que utilizan los emprendedores. ¿Podemos pasar de slide? Bueno, tampoco voy a hacer mucho hincapié acá, me queda poco tiempo. Básicamente, algunas de las características que tienen que ver con las corporaciones más de tipo tradicionales en lo que tiene que ver con la cultura empresaria, la cultura de dentro de la compañía. Fíjense que ya no hablamos de jefes, sino que en el lenguaje de startup estamos hablando de líderes. Es un ambiente totalmente colaborativo, no solo competitivo, además de competir, se colabora. Fíjense que los principales resultados que se le fijan a las gerencias desde las direcciones de las empresas más grandes siempre está vinculado a resultados de corto plazo vinculado a la rentabilidad. Mientras que en las startups lo que se busca principalmente son productos estratégicos, innovadores, con una mirada a un mercado de mediano o largo plazo. Bueno, los dejo entonces con Santi para que les comente cómo está sucediéndose esto de la transformación digital en Apex. Gracias, Lucho. A ver, vamos a hacer un ensayo. Vamos a tener que cambiar la cámara. ¿Cómo están? Lo primero que se deben estar preguntando en este momento, ¿qué pareció que soy a Luciana, no? Es como que de repente apareció mi vida y sí. Somos casi mellizos. Bueno, él dejó sentado y lo que venimos hablando durante toda esta jornada es algo está pasando y algo grosso está pasando. Quiero empezar con una anécdota de Kasparov, capaz que muchos no lo conocen, los más jóvenes. Pero Kasparov fue un cráneo, el número uno del ajedrez durante mucho tiempo. 22 años, en 1985, se consagra campeón. Ahí nomás ese mismo año hace partidas simultáneas contra 32 ajedrecistas, los aniquila a todos. Le meten también, estaban empezando a salir las computadoras, también hace el ejercicio con las computadoras, las revienta. Y así mantuvo su liderazgo durante más de, te diría hasta por lo menos 1997. En 1997 se le plantea un desafío, y le presentan a Deep Blue, una supercomputadora que había estado entrenándose para ser experta en jugar al ajedrez, y se ponen a jugar las partidas. Sorpresa, título mundial, el robot, la computadora, supera al hombre. El trono de Kasparov ahora es de Deep Blue. Bomba. Obviamente, la primera reacción de Kasparov fue frustración, esto no puede ser, acá hubo trampa. Pero con el tiempo, él fue, cuando pudo empezar a analizar el tema con mayor perspectiva,
empezó a ver que, che, hay competencias de las computadoras que se complementan con las de las personas. Sí. ¿Qué pasa si la estrategia, la experiencia, la intuición de las personas las combinamos con la táctica, la capacidad de procesamiento y de memoria que tienen las computadoras? Entonces, en el 2005 organiza un campeonato de ajedrez libre, abierto, donde se anotan los mejores ajedrecistas, computadoras, ya también nuevas computadoras, y cualquier combinación de estas dos. No fue sorpresa que no ganó ninguna persona, pues ya se la habían aniquilado en el 97. Pero sí fue sorpresa que no ganó la computadora. El nuevo ganador, el nuevo número uno, fue un equipo formado por dos ajedrecistas amateurs y tres computadoras. Entonces, el flaco ahí le cayó la ficha y entendió que el gran desafío no es competir contra las máquinas, sino que el desafío es competir juntos con las máquinas. Esta declaración es la que nosotros abrazamos en Apex hace mucho tiempo. Se lo pusimos como foro, como guía, y a partir de ahí se armó toda la estrategia de innovación. Saliendo de Rusia, volviendo a Córdoba, estamos acá. Nuestra industria en la que estoy yo está cambiando, como todas están cambiando por las tecnologías exponenciales. Y nosotros, la empresa, está cambiando también. ¿A qué nos dedicamos? Dicho de una manera muy simple, nosotros a la atención de clientes, es decir, que dicho en palabras simples, estamos preparados para resolver los problemas y las inquietudes de los consumidores de nuestros clientes. ¿Pero qué es lo que pasó en este último tiempo? Con el poder de la tecnología, el consumidor se empoderó. Y así se puso más exquisito y más exigente. Entonces ahora el consumidor busca simplicidad, basta de grandes formularios, lapicera, pocos clics, resolver su inquietud, velocidad. La inmediatez pasó a ser el valor más importante de nuestras vidas. Si no, pensemos la última vez que se nos clavó internet, que pasaron 10 segundos y ya estábamos pegando gritos en el cielo de que no funciona. Y la tercera característica de esta transformación del consumidor es la personalización. Ya el consumidor sabe que esta tecnología no se banca a hacer más un clúster de marketing. Soy Santiago Luque, tengo estos hábitos, me gusta consumir esto y quiero que me lo ofrezcan en el momento que lo necesito. ¿No? Entonces, la tolerancia a la mala experiencia ya no se soporta. En un clic ya cambié. Nos dejaron. Entonces, nosotros nos impulsó a empezar a hacer un camino de transformación. De ser una empresa experta en Customer Experience a ser una empresa experta en Customer Experience Digital. Que esta simple palabra genera una revolución interna, porque tenemos que desarrollar nuevas capacidades para liderar el mundo digital. Capacidades como, ya se mencionaron, metodologías ágiles, equipos ágiles, creativos, equipos que desafíen el status quo, que hagan preguntas, y formar nuevos líderes, líderes exponenciales para una nueva organización. Entonces, la estrategia de innovación rondó alrededor de desarrollar estas capacidades. ¿Con qué objetivo? Crear servicios de valor agregado, de alto valor agregado, combinando lo mejor de las personas, la empatía, la calidez, con lo mejor de los robots, la velocidad, la precisión. Y así poder superar las expectativas de este consumidor empoderado. Y ahora les voy a mostrar en un video cómo y después les repaso algunos detalles de ese cómo. Siento acá. Thank you.
como ahora viste en este simple video que salió esta mañana de la cocina, lo que se transmite es que todas esas caras que ven ahí es gente interna de la empresa y gente externa de la empresa. La innovación abierta es troncal en la estrategia de innovación general. ¿Por qué? Por estas capacidades que mencionaba, la agilidad, la creatividad, el cuestionarse, salir de dejar de ser cumplidores de órdenes y empezar a ser rompedores de órdenes y crear nuevos estadios, son capacidades que los tiene la startup desde el ADN. Entonces, si nosotros desde dentro de la organización quisiéramos desarrollarlos, vamos a tardar mucho tiempo. Acá el nombre del juego es velocidad. Entonces, ¿qué mejor que vincularse en el ecosistema y que esas capacidades se enriquezcan en el mismo intercambio? Fíjense que comentarles así tres ejes principales de trabajo que estamos haciendo de innovación. Los backcamps. Backcamps les llamamos un encuentro mensual, un encuentro tipo after office. Todos los meses nos encontramos para picar algo, tomar y principalmente invitar a alguien del ecosistema a que nos cuente su experiencia, nos informamos, preguntamos. Lo que de alguna manera estamos haciendo es queremos entender de la tecnología, queremos ser parte de esa tecnología, queremos combinar esas capacidades que tiene el robot para que potencie mi trabajo diario. Ejemplos de quienes vinieron, invitamos a gente Fligo, muchos de acá, muchos de estas startups están incubadas acá en la Blas Pascal. Emprendedores que no necesariamente, que arrancaron siendo analógicos y que ahora están sufriendo la conversión digital, también les interesa su experiencia. La academia, con el FAMA, hicimos un trabajo muy interesante, se lo voy a comentar al final. Y así, el Backcamp es un espacio de información, de participación y de hacernos amigos de la tecnología. El segundo eje de formación de líderes exponenciales. Este es un trabajo principalmente que lo lleva la gente de recursos humanos. Lo que se busca es formar el nuevo perfil de líder para este tipo de organización, que principalmente la capacidad que desarrollan es poder potenciar la empatía de nuestros colaboradores. Si hay una capacidad por excelencia que no va a ser reemplazada por el robot, es la empatía. Bueno, esa la queremos llevar al tope del desarrollo de nuestras personas. Y por tercero, el ciclo de innovación. El ciclo de innovación es donde ocurren cosas increíbles, espectaculares, donde nosotros venimos haciendo un camino hace mucho tiempo, puliéndolo. Antes, un ciclo de innovación nos llevaba unos 3-4 meses salir del problema a una solución. Hoy, en 2 semanas, cualquier organización, cliente que me traiga un problema, en 2 semanas tiene una maqueta lista para implementar. ¿Por qué? Porque ahí combinamos un triángulo con un equilibrio perfecto entre lo interno, nuestra gente, lo externo, las startups, que traen esta nueva cultura y que traen su tecnología, la ponen en la mesa a disposición, y los problemas reales que están teniendo nuestros clientes. Cuando eso lo ponemos en la mesa y nos ponemos a trabajar, algo sale algo superador a todas las partes que están participando. Y acá, bueno, como les digo, fuimos ganando velocidad. Este año estamos haciendo un ciclo por mes, lo cual es un excelente récord. ¿Pero por qué? Porque fuimos aprendiendo con el mismo hacer. Casos de éxito. ¿Qué salió del ciclo de innovación? Porque puede estar muy lindo, que nos divertamos, mucho poste, pero si no tenemos resultados, de nada sirve. Un caso de éxito interesante menciona el trabajo que hicimos con el FAMAF. Nos juntamos, armamos un proyecto de 5 sprints. Lo que buscamos es armar una maqueta con tecnología de procesamiento del lenguaje natural. Como nosotros manejamos conversaciones escritas y orales, bueno, con FAMAF le pusimos un desafío y en conjunto logramos una maqueta que cuando se le presentaba a nuestro cliente se enamoró. Vinculado a ese primer trabajo que hicimos con el FAMAF, salió un spin-off del mismo Apex. De la reunión de innovación de Apex, nació una nueva empresa, una empresa digital, con las características que Luciano mencionaba, y se hizo un spin-off. ¿Por qué? Porque queremos cuidar esta organización digital, que tenga su propia cultura, su propio estilo, y que tenga foco en el desarrollo de la tecnología. Y que Apex sea su primer socio para acelerar los procesos de clientes. Y entre los dos generamos negocio. Y el tercero, que está relacionado con un proceso interno, que también fue un camino espectacular e interesante, y salió un producto muy bueno que estaba relacionado con el desarrollo de nuestras personas. ¿Cuál es el desafío? Cambiar las capacitaciones. Que las capacitaciones a la gente que pueda performar en los primeros 6 meses en el mejor nivel. ¿Y qué hicimos? Cambiamos radicalmente. Trajimos una startup que estaba haciendo cosas con educación,
Nosotros les dimos el input de nuestra necesidad y en conjunto creamos una plataforma mucho más potente con tecnología de ¿cómo se dice? Realidad aumentada y metodologías ágiles de aprendizaje. Y ahora el cuarto, que espero que si el año que viene lo hacen, o un quinto, pero no sé, pero que está viniendo y que estamos trabajando con Alaya, es la posible adquisición de otra startup con capacidades que complementan las que estamos trabajando en Apex. Entonces, mensaje final. En un entorno de cambio, los que van a ganar son aquellos que aprenden más rápido que la competencia. Aprender qué significa abrazar la tecnología, hacerse amigo y desafiar el status quo. Segundo, la innovación abierta. Mi sugerencia, el mejor camino para poder trasladar esa cultura de las empresas digitales adentro de las empresas nuestras. Y tercero, el momento es ahora. ¿Por qué le digo el momento ahora? Las empresas que todavía están durmiendo la siesta, cuando quieran levantarse, las nuevas empresas ya se lo pasaron por encima. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, Santi, vení, sentate.